Buenos días, estudiantes del curso Manejo y Utilización de Especies Forrajeras Tropicales. Vamos a continuar con el tema de manejo y control de plagas y enfermedades en pastos. Inicialmente vamos a mirar qué es el concepto de plaga, cuál es el concepto de plaga. Una plaga es una colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Esa puede ser una definición. Otra puede ser un animal o planta cuyas actividades interfieren con la salud humana o con el bienestar humano o que afecta a los ingresos económicos. Otro concepto de plaga es que es una criatura que reduce la disponibilidad, calidad o valor de un recurso importante para la humanidad en términos muy generales. Para aspectos de tipo agropecuario, es un animal o planta cuya densidad de población excede un nivel arbitrario no aceptable para la humanidad, el cual resulta en un daño económico. Esto del daño económico es muy importante para definir una plaga, porque solamente se convierte en plaga cuando causa un daño económico considerable. Por eso los agrónomos hablan de entomología económica, que es el estudio de los insectos dañinos. ¿Qué factores se asocian a la aparición de plagas? Esto es muy importante porque nos conduce a una actitud más de prevención que de control. Si se pierde la estabilidad, el equilibrio ecológico, que es una estabilidad dinámica en un sistema natural, pues un insecto o una población de plantas o animales se convierte en plaga. Esto parece muy fácil de entender, pero realmente es complejo. Todos los insectos que consideramos plaga han existido millones de años en la humanidad en equilibrio, simplemente que por la intervención humana, al desarrollarse la agricultura y la ganadería, ya sedentarias, estos insectos tuvieron que cambiar sus hábitos de alimentación y se convirtieron en plaga para nosotros. De todas maneras, ellos sí depredaban, sí consumían, pero eran parte de una cadena trófica y mantenían un equilibrio tanto como presas como depredadores. Otro factor asociado importante es la introducción de especies nuevas en nichos diferentes a su lugar de origen. Entonces, si traemos, en el caso nuestro, una especie forrajera que no es de nuestras condiciones tropicales, pues esa especie va a tener mucha susceptibilidad a plagas o enfermedades, como ha sucedido mucho, porque no evolucionó con sus enemigos naturales y no evolucionó, no coevolucionó para generar resistencia a esos bichos nuevos que lo atacan en otra parte. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Esto también se puede aplicar en el caso que nosotros hacemos a veces de sembrar pastos o especies forrajeras en nichos agroecológicos que no son los adecuados. Pues en términos sencillos, sembrar un pasto de tierra fría en tierra caliente, o sembrar un pasto que requiere suelos neutros, suelos muy ácidos. Entonces, si le cambiamos ese nicho, pues fácilmente es atacado por factores bióticos como las plagas. Los monocultivos los desarrolló el ser humano desde que se hizo sedentario y empezó a cultivar. Esos monocultivos, que son simplemente áreas grandes de una sola especie vegetal, que en la parte de praderas, de pasturas, se ven con mucha frecuencia. ¿Qué hace un insecto si su hábitat original variado y equilibrado
es destruido. Entonces el insecto simplemente tiene que cambiar de hábitos alimenticios y alimentarse de lo que haya. Llámese pasto, llámese banano, cacao, todos estos desiertos verdes que nos invaden todos los días. Hay una teoría interesante desde el punto de vista ecológico que se llama la trofobiosis. La trofobiosis habla de que los insectos conocen las plantas desnutridas o con nutrición desbalanceada, son atraídos por esas plantas y las atacan porque saben que son más débiles, más fáciles de atacar, o sea, detectan la debilidad de su presa, por decirlo así. Y una parte muy importante de la agricultura moderna es que se eliminan los enemigos naturales, esos que hablamos inicialmente que estaban presentes en un sistema natural equilibrado. Pues al controlar la plaga también matamos sus enemigos naturales, y esto hace que la plaga o el insecto plaga se dispare en su crecimiento poblacional. Hablemos de la interacción cultivo-plaga. Un insecto plaga, su presencia en un cultivo puede ser casual, puede ser crónica o puede ser aguda. Esto es muy importante desde el punto de vista de control, considerar esto. Puede ser casual, ¿qué quiere decir casual? La plaga está en estado de migración o emigración. Simplemente la plaga se está moviendo por cuestiones climáticas o alimenticias, y simplemente pasa por nuestro cultivo y en ese paso se alimenta, ataca, pero estas emigraciones o migraciones son muy, tienen mucho que ver con el condiciones ambientales y pueden pasar años sin que se presenten estas plagas casuales. El ejemplo más claro es la langosta. En nuestro país este es el grillo langosta, no la langosta africana, que pueden pasar muchos años sin presentarse el problema, y esto es lo que denominamos una plaga casual. La plaga puede ser crónica. Simplemente ese bichito vive ahí, convive con la planta, ha evolucionado con ella. En bajas poblaciones simplemente se alimenta, pero no limita su producción significativamente. Entonces la presencia se considera normal, así como cuando camina uno por un pasto y hay unos bichitos que van volando, siempre habrá insectos asociados a las plantas. Y se considera una plaga que puede ser aguda cuando ya se producen epidemias, o sea, aparecen un gran número de individuos en determinadas épocas del año, también muy ocasionado por cuestiones climáticas. Y estas apariciones agudas causan verdaderos daños, auténticos daños, y también están asociadas a desastres naturales o desequilibrios ecológicos muy graves, como se está haciendo ahora, por ejemplo, con el aguacate, que se está sembrando haciendo un daño increíble al suelo, y obviamente todos esos cultivos donde solo aparece una sola especie, eso va en contra de los principios naturales de la prevención en la aparición de plagas. La importancia del daño en la planta. Cualquier insecto puede hacer algún daño en una planta, pero eso no quiere decir que ya sea plaga y que haya que matarlo, pero es muy importante tener presente esto. La sola presencia del insecto no quiere decir que haya que controlar o que sea plaga. Depende mucho la importancia del daño de la especie. Hay especies mucho más voraces, más dañinas que otras. Hay especies que hacen daño todo el año. Hay especies que hacen daño en todas sus fases, o sea, desde que salen del huevo hasta que son adultos hacen daño, otros no. Entonces depende mucho de esta especie. Depende de la densidad poblacional de la plaga. No es lo mismo un insecto que 20, 40, 50 mil insectos.
para esto hay que hacer monitoreo de estadística poblacional. Es muy importante hacer el monitoreo previo, que muchas veces simplemente aplicamos porque sí, o porque el vecino tiene la plaga. La importancia de este daño depende también mucho del estado de desarrollo de las plantas. No es lo mismo que un insecto ataque una planta pequeña, que es más susceptible, está más suculenta, menos protegida, no tiene una epidermis gruesa, no tiene vellosidades que la protegen de los insectos, no tiene espinas. Entonces, si tengo una planta pequeña, suculenta, menos, con menos dureza de pared celular, el daño puede ser muy grande. La época de aparición de la plaga es importante. Muchas de ellas son estacionales. Generalmente aparecen después del inicio de las lluvias o algunas cuando ahí desaparecen las lluvias. Entonces depende mucho de la época de aparición de la plaga, también el daño. Generalmente cuando empieza la lluvia, la planta empieza a crecer rápidamente, concentra más nitrógeno, esto atrae las plagas, entonces tenemos que estar muy alerta para evitar un daño excesivo. ¿Quiénes son las plagas agrícolas? Son principalmente insectos, todos los bichos que vemos en la naturaleza no son insectos. Los insectos son artrópodos. Todo lo que vemos generalmente en un potrero o en un ecosistema son artrópodos, que quiere decir articulados, con miembros articulados. Pero no todos son insectos, no son de la clase insecta desde el punto de vista taxonómico. Los insectos son artrópodos caracterizados morfológicamente por un par de antenas, tres pares de patas, dos pares de alas, que en unos casos pueden faltar, y ojos compuestos. Básicamente, cualquier artrópodo que tenga estas características es un insecto. Entonces, si empezamos a hacer memoria, pues un 100 pies, un 1000 pies, una araña, ¿no? Son artrópodos, pero no son insectos. Existen alrededor de 1 millón de especies identificadas. Y se estima que hay más de 10 millones sin clasificarse, sin conocerse, desde el punto de vista taxonómico. Estos insectos pueden ser de metamorfosis completa, que se llama holometauros, o incompleta, que se llama hemimetauros. Esto es muy importante porque estos tipos de metamorfosis tienen que ver mucho con el daño que hace el insecto o con el tipo de control que se puede ejercer sobre ellos. Ya les hablé en general de la morfología. Ellos tienen pues unas antenas, la parte dorsal junto a la cabeza, que podríamos decir el cuello, se denomina protórax. Las alas se denominan élitros. Generalmente es una ala más dura y una ala más membranosa debajo. El élitro protege el ala más membranosa. Tiene varios segmentos abdominales, tienen también las patas con varias tibias y articuladas. Miren que el abdomen es segmentado. Ahí podemos ver el ala anterior, que generalmente se denomina élitro, el ala posterior, el tórax, la cabeza, aquí vemos el fémur, la tibia, el tarso y todas las nervaduras que ellas pueden tener también. Tiene una característica importante, que tiene unos ocelos entre las antenas y unos ojos compuestos. Estos ojos compuestos les dan una gran visión, casi de 360 grados. Y por eso es tan difícil matar una mosca o atrapar un insecto por este tipo de ojos compuestos. También tienen
algo que se llaman los palpos, esos palpos son los que, como los que, el sentido del gusto de, para ellos captar olores y sabores, lo hacen con los palpos, y para, digamos, degustar y probar un alimento. Y tienen mandíbulas, especialmente ciertos insectos, tienen mandíbulas muy poderosas. Aquí podemos ver los ojos compuestos, una maravilla de la naturaleza. Miren, esto es extraordinario. Esto el ser humano no lo ha podido imitar. Este es el insecto más popular y resistente del mundo, es muy... es el típico insecto que se para hacer estudios de entomología, a pesar de tener tanta de haber tanta fobia con las cucarachas, pero son insectos, tal vez el insecto más adaptado en todo el planeta y difícil de controlar. Es capaz de resistir radiaciones nucleares y no le pasa nada. Es un insecto de verdaderamente que vale la pena estudiar. La metamorfosis completa que la vemos en el colegio desde la educación en ciencias naturales simplemente es: del huevo salen unas larvas de diferentes tamaños. Obviamente cuando salen del huevo por más pequeñas pasan por diferentes estados larvales. Luego que se alimentan mucho, empupan o forman crisálida o pupa, y luego de esa pupa sigue el adulto. El adulto generalmente dura poco y simplemente nace para reproducirse. Aquí vemos un ejemplo de una mariposa que es un lepidóptero. Y la metamorfosis incompleta es muy sencilla. Desde que eclosiona el insecto es exactamente igual a cuando está adulto, o sea, no hay cambios. Estos estadios o fases se llaman ínstares o estados nifales. Entonces, hay estado nifal 1, nifal 2, hay otros insectos que pasan por varios estados nifales o ínstares. Miren que desde pequeño es igual a un adulto, así como los seres humanos simplemente van creciendo. Pero igual hacen daño desde que salen del huevo. Ahí vemos un cucarroncito, este es un grillito también, como muestra de simplemente instar su estado nifales, de metamorfosis incompleta. Y hacemos ahí un comparativo de los dos tipos de metamorfosis. Vuelvo y les digo, esto tiene que ver mucho con el tipo de daño, con la identificación del insecto y con el control que se hace de ellos. Vamos a describir inicialmente los principales órdenes de insectos plaga en pastos, con relación a los pastos. Tenemos Lepidoptera, el orden Lepidoptera. Lepidoptera quiere decir alas escamosas. Cuando uno coge una mariposa, generalmente las alas quedan untadas de algo, como un pequeño polvo. Esas son las escamas de las mariposas. Entonces, Lepidoptera quiere decir alas escamosas. Hay alrededor de 165.000 especies de lepidópteros. Sea el lepidóptero adulto, que las mariposas, que pueden ser vistosas, coloreadas, o simplemente pueden ser de colores más modestos, grises, negras, café. Generalmente estas que ustedes ven aquí al lado derecho son mariposas que llamamos polillas, que son nocturnas. Realmente las más vistosas son mariposas diurnas. El orden coleóptero quiere decir alas en estuche. ¿Cuál es el estuchito? Son los élitros o las alas duras de las cuales hablamos anteriormente.
Es el orden con más especies en el reino animal, 360 mil especies. Ninguna otra especie animal tiene tantas especies. Ninguna otra familia y orden tiene 360 mil especies. Ustedes saben lo que implicó identificar 360 mil especies. Solo el hecho de llegar a familia orden a veces es complicado, y en insectos llegar a especie es una tarea verdaderamente titánica. Son los famosos cucarrones. Ahí vemos el tórax, el pronoto, la cabeza, el abdomen. Ellos generalmente tienen unas mandíbulas muy fuertes. El orden hemíptero quiere decir hemíptero, alas cortas a la mitad del cuerpo. Son 84.500 especies hasta ahora. Son pequeños insectos. Generalmente los llaman picudos o chupadores. Son muy dañinos cuando son plaga. Pero ahora hablamos de ellos más específicamente. El orden díptero quiere decir dos alas membranosas, 150.000 especies. Está la mosca doméstica, la mosca de los establos, todas las moscas son orden díptera. El orden himenóptera quiere decir alas membranosas alrededor de 200.000 especies. Tenemos las abejas, las avispas, las hormigas. El orden isóptera quiere decir alas iguales alrededor de 2.300 especies. Aquí tenemos principalmente el ejemplo de isópteras que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de plagas. Son las termitas. Las famosas termitas, de las cuales también vamos a hablar más adelante. Vamos a describir las plagas en establecimiento por el tipo de daño que realizan. Inicialmente tenemos los trozadores, que son básicamente hormigas, grillos y gusanos, lo que llamamos grullas. La misma palabra ya nos está hablando del tipo de daño. Ellos simplemente trozan la plántula cuando está pequeña. Entonces es un daño muy grave de estos insectos trozadores. Las hormigas son importantes insectos, algunas pocas especies son plagas como trozadores. En pasto las principales, en agricultura las principales familias son la Formicidae y la Myrmicinae, de los cuales los que más hacen daño en praderas es el género Ata y el género Acromyrmex, son estos dos géneros. Son las famosas hormigas arrieras, o también se denominan hormigas cortadoras. Aquí tenemos la Ata, la levigata. Ustedes pueden ver esas poderosas mandíbulas que también pueden trozarnos a nosotros. Tienen unas espinas en la parte posterior de la cabeza y sobre el dorso. Aquí tenemos la Ata cephalotes, que es otra especie del género Ata. En Colombia tenemos, es una costumbre indígena del departamento de Santander, estas son las famosas hormigas culonas que se comen. Esta es una costumbre de los indígenas guanes. Y se cosechan básicamente cuando salen en el vuelo nupcial el macho y la hembra, que popularmente los denominan aviones, y se capturan en grandes cantidades y se comercializan, o se prepara tostado con sal y aceite. Y dice que una vez cocinada una libra llega a costar hasta $30 en Bogotá, entonces esto es un negocio. El sabor es muy particular, pero no todo el mundo le gusta, pero estas costumbres
que consumen insectos son costumbres más bien indígenas. Vienen las grandes cantidades de hormigas que se cosechan, que se consumen y se venden. Tenemos Acromirmex, que es el otro, la otra familia. La formicidad es más común que la Acromirmex. También son trozadoras con una mano. O sea, cabeza es grande porque necesitan un aparato masticador muy poderoso. Aquí las vemos, siempre las que tengan alas son las reinas. Cuando hacen el vuelo nupcial, ya después pierden las alas. Y están Acromirmex también. Y le observan unas setas o púas en el dorso, unas mandíbulas muy poderosas del Acromirmex. ¿Cuál es el hábitat de las hormigas? Ellas hacen túneles subterráneos que llegan, pueden llegar a medir más de 3 o 4 metros. ¿Y ellas para qué trozan y cortan hojas y plántulas? Simplemente las llevan para cultivar un hongo. Con base en ese hongo alimentan a las crías. Realmente ellas no cortan para comerse la planta, sino para cultivar un hongo azucarado con el cual alimentan a sus crías. Entonces tienen cámaras de almacenamiento, cámaras de cultivo y cámaras de cría. Son unos insectos sociales extraordinarios. Y lo que nosotros vemos como hormigueros simplemente es la tierra que ellas mueven con sus mandíbulas muy poderosas en las entradas, y también hacen unos huecos que se denominan respiraderos. Inclusive esta tierra es bastante fértil, se puede usar para como abono natural. Ellas cuando caminan hacen esto, las características pistas de forrajeo que las vemos muy fácil, inclusive hasta en jardines. Ahí van cargando las plantitas que trozan o las hojas que trozan para sus cámaras de almacenamiento y de producción del hongo. El daño que hacen, estamos hablando de que trozan cuando la plantita, el pasto sale. Después de los 45 días, ellas pueden hacer un daño muy grave. Si no se controlan previamente esos hormigueros, pueden arruinarnos completamente la siembra de la pradera. Entonces, miren, ahí están trozando y cargando. Los del género Atalus son los típicos nidos, forma cónica, piramidal. Y estos nidos de Acromirmex, cuando veamos este tipo de nidos con una que no hace el montículo típico cónico, son nidos de Acromirmex. Otros importantes trozadores en establecimientos son los grillos. Los grillos son ortópteros de la familia Grigidae. El verdadero grillo es lo que llamamos cigarra o chicharra, es el verdadero grillo, el que canta en la noche. Estos son de hábitos muy crepusculares, muy nocturnos. La hormiga sí puede atacar de día, básicamente, pues toda hora, principalmente de día. Estos sí son de hábitos más nocturnos o crepusculares después de las 5 de la tarde. Pero también son trozadores en la fase de establecimiento de praderas. Este daño, miren ahí ese corte de por grillos en la noche. Y por último, como trozadores en establecimiento, tenemos los gusanos tierreros o gusanos trozadores. Ahí tenemos el lepidóptero del
orden lepidóptero, la familia noctuide quiere decir que las mariposas son mariposas nocturnas, tipo polilla o tipo chapola. Entonces estos gusanos trozan bastante también, son bastante dañinos en esta fase y pueden simplemente un cultivo de maíz o de pasto en una sola noche destruir casi por completo, y una planta plántula tan pequeña es muy difícil que se recupere después de que sea trozada. Bien, en este establecimiento tenemos ya también comedores de follaje, no solo trozadores. Ahí, cuando la pradera está más desarrollada, donde ya hay más hoja, aparecen los comedores de follaje. Son básicamente crisomelios, lepidópteros de nuevo. Los crisomelios son cucarroncitos, son coleópteros. Son muy bonitos, de colores. Generalmente atacan, les gusta, ustedes observan ahí, es la hoja ancha. O sea, en nuestro caso sería especies de hoja ancha, forrajeras como las leguminosas. Aquí podemos ver, son muy vistosos, de coloridos. También les dicen cucarroncitos del follaje. Miren ahí el hueco que están haciendo en las hojas. Y hacen este daño es muy típico, como perforaciones, como si le hubieran disparado con una escopeta a una planta, con numerosos agujeros. Generalmente, como ellos son pequeños, comen entre las nervaduras porque es un tejido más blando. Miren ahí como se ve muy claramente. Ellos están comiendo entre las nervaduras, haciendo pues un daño grave, y prácticamente esqueletizan la hoja, solo dejan las nervaduras y se comen toda la lámina foliar. Este es el famoso gusano ejército, o gusano cogollero del maíz. Es un gran, también hace mucho daño como comedor de follaje. Es noctuide, familia, o sea, de mariposas tipo polilla o chapola. Este gusano también se denomina gusano Santa María. Este sí presenta pelos o púas urticantes para defenderse. Estos, como ustedes vieron anteriormente, básicamente están sobre hojas de gramíneas, sobre hojas angostas. O sea, son comedores de follaje principalmente en gramíneas. Ustedes pueden ver estos gusanos, producen unas alergias muy fuertes, y con esas setas o púas ellos simplemente se defienden de sus depredadores. Tenemos otro espodóptero, el ornitogali. Se presenta más en leguminosas, en soya, por ejemplo, y en leguminosas forrajeras. Ellos, mientras tengan comida, llegan a crecer bastante, a engordar mucho, porque prácticamente su fase de mariposa se alimentan muy poco. Tenemos el Antitarsia gematalis, también ataca soya, frijol, leguminosas forrajeras. Ellos tienen unas paticas que se llaman pseudópodos, con las cuales se desplazan. Son muy voraces todos estos lepidópteros en su fase de oruga o de larva, bastante voraces. Y ya luego que tienen bastante comida o la comida se les acaba, entonces ellos empupan y luego sale el adulto, que si es recuerden, de la familia noctuide, se convierten en una mariposa nocturna tipo polilla, que se diferencian muy claramente porque su cuerpo es más gordo, más pesado. Este es otro gusano, el Urbanus proteus, también ataca bastante las leguminosas forrajeras. Es Hesperidae, la orden Hesperidae. Miren el daño que está haciendo. Miren que a diferencia de los crisomélidos, a medida que ellos van creciendo se comen toda la hoja, incluyendo las nervaduras.
Entonces así puede uno ir diferenciando el daño de cada una de ellas. Y este es el adulto de este Urbanus Proteus. Entonces en establecimiento podemos hablar de que los daños por insectos en los predios en establecimiento se resumen en pérdida de plántulas por ataques de insectos trozadores, defoliación y pérdida de vigor en las plantas por ataques de insectos comedores de follaje, ya cuando la predia está más avanzada. Muy bien. Vamos a hablar en praderas, plagas ya en praderas establecidas. Ya dejamos las plagas en praderas en establecimiento, en la fase previa al entrar los animales. Las clasificamos en plagas que atacan el follaje, plagas que atacan la raíz. Las que atacan el follaje son básicamente masticadores, raspadores y chupadores. Porque estamos hablando es por tipo de daño. Los masticadores son, vuelven aquí las hormigas, ya en plantas ya más desarrolladas. Los saltamontes son chapulines. Los crisomélidos vuelven de nuevo, bucarroncitos del follaje. Vuelven los lepidópteros a aparecer. Estas hormigas ya en esta fase, ya lo que hacen es hacer cortes en las hojas, ya no trozan. Prefieren generalmente hojas anchas, de leguminosas o especies de hojas anchas para producir su hongo. El corte es perfecto en media luna. Y ahí van, por eso en Antioquia, en Colombia le decimos arrieras, porque van con su carga encima. Pueden cargar más del doble de su peso, lo que no podemos hacer los seres humanos. Esto es en los llanos orientales, una foto donde se observa todo ese daño solamente hecho por hormiga arriera. Prácticamente la pradera parece que le hubiera pasado una agua dañadora, es el daño por hormiga arriera. Es el tipo de corte. Este tipo de corte en media luna pues nos ayuda a identificar el insecto por el tipo de daño. Un aparato masticador muy fuerte. Tenemos también en estas praderas ya establecidas los chapulines, lo que nosotros llamamos grillos en Colombia. Estos son ortópteros de las familias Acridiidae y Tetigonidae, son las que principalmente atacan a las especies forrajeras. Nosotros también en Colombia les decimos saltamontes o chapulín. Chapulín es más que todo en México. Y todos aquí en nuestro país sabemos la historia del chapulín colorado, que es un grillito rojo. De la familia Acridiidae están estos típicos saltamontes que vemos mucho en las noches, inclusive en los mismos jardines de nuestras ciudades vemos estos bichos. Tiene un aparato masticador bastante fuerte. Aquí podemos ver un acrídido bien desarrollado. Tiene unas poderosas patas que les permiten saltar y volar también. Tienen alas, o sea, saltan y vuelan. O sea, el poder de desplazamiento es muy grande. Aquí les hablo de la langosta nuestra, por decirlo así, que es diferente a la africana, pero se comporta a veces como plaga casual, haciendo daños muy graves. En los llanos orientales, la Rhamatocerus chistosercoides, el grillo langosta. En los años 90 me tocó presenciar un ataque de estos bichos en los llanos orientales de Colombia. Algo realmente impresionante, son miles de millones de insectos volando, oscurecen el, como si fuera una nube, oscurecen el sol y prácticamente no hay forma de controlarlos, sino esperar que esa plaga que es casual pase. Cuando
no está en forma aguda, uno los puede encontrar uno que otro grillo de estos como en forma crónica, pero sin hacer un daño mayor. Los tetigónidos son estos que llamamos insectos hoja, que se camuflan como hojas muy bonitos. También son ortópteros, o sea, saltamontes, el insecto hoja. Tetigónidos. Este es muy común, este Copiforinae, Copiforino, es muy común en pastos, en praderas, se recoge y se observa mucho este que vemos aquí abajo. Tenemos otro bicho bastante problemático, que es el falso medidor de los pastos, es el Mosis latipes. Es también un lepidóptero noctúe. Es un gran devorador de especies de gramíneas. Y tiene la característica que camina como en forma de cuando hace una cuarta con los dedos para medir, arqueando el lomo, se desplaza. Y por eso se denomina falso medidor de los pastos. Porque hay otro medidor, gusano medidor, que es el verdadero, y este es el falso medidor que ataca los pastos principalmente. Bastante voraz, ataca en poblaciones también en varios, o sea, varios individuos al mismo tiempo. Generalmente come la lámina foliar y deja la nervadura de las gramíneas. Ustedes pueden ver ahí cómo hace el daño. Les gustan mucho las guineas, los megatirsos, especialmente cuando los fertilizamos y están en monocultivo, es un verdadero problema. Aquí podemos ver los huevitos, las cápsulas. Muy bonitas, y el adulto ya es una mariposa nocturna tipo polilla. Tenemos también el gusano ejército. ¿Por qué se denomina gusano ejército? Porque ataca, se reúnen miles, cientos de estos bichos a atacar. Pues se denomina gusano ejército. Y también se le dice gusano cogollero del maíz, porque se presenta mucho el maíz en crecimiento, donde se come el cogollo de la planta. Aquí vemos la masa protegida de huevos. Ya los huevos están en un proceso de maduración, de incubación. Generalmente ponen esos huevos en el envés de la hoja para protegerlos del sol y la desecación y el viento. Son pupas de ese gusano de ejército. Larvitas pequeñas, recién eclosionadas, desde pequeñitas, de esta fase larval L1 empiezan a hacer daño. Y aquí ven cómo se presenta en el cogollo del maíz, por eso se le denomina también cogollero del maíz. Lo que se ve ahí son las excreciones, que como él es tan voraz, pues excreta bastante ese especie de aserrín. Esto, aunque esté pues en inglés, es sencillo, es la morfología típica del gusano ejército, con esas bandas que recorren el cuerpo longitudinalmente. Y esta V invertida en la cabeza es muy típica. Si ustedes observan esto, cualquier oruga se trata del gusano ejército. Ustedes pueden ver ahí una Y, una V invertida en la cabeza, es muy típica del gusano ejército. Miren el daño que está haciendo. Y los excrementos son lo que se ve ahí. Es muy voraz. Y esta es ya la mariposa adulta del gusano ejército, tanto macho como hembra. Entonces, ¿qué piensa uno? Porque hay que identificar el adulto. Si usted controla a estos adultos, pues es un control muy bueno de las poblaciones, porque ellos ponen miles de huevos. Debería enfocarse el control a los adultos. Bueno, en plagas establecidas también tenemos los raspadores,
Los raspadores son bichos pequeñitos, coleópteros, denominados crisomelios. Estos crisomelios en pastos se observan bastante, especialmente estos géneros Epitrix, Caectonema y Cistena. Son raspadores, es decir, ruñen, porque tienen un aparato bucal muy pequeño, entonces no alcanzan a morder, pero van raspando la lámina foliar y de ella se alimentan. Esto es del género Epitrix. Ustedes pueden ver ahí el aumento, que alcanzan a ver las vellosidades de la boca y las perforaciones que la hace raspando. Este es del género Epitrix, unos carroncitos grajitos pequeños. Miren lo que están haciendo en la hoja, simplemente ya esa hoja pierde mucho el poder de hacer fotosíntesis. El género Caectonema, el típico cucarroncito, miren todas las perforaciones, ellos van raspando y perforando cuando ya están más grandecitos. No solo raspan, sino que perforan. Y el género Cistena también hace este tipo de daño. Miren lo que hacen los raspadores, ya lo vimos en fotografías anteriores. Pasemos a los insectos chupadores, que es tal vez, por lo menos en pastos y forrajes, los que más daño nos causan. Porque es como una especie de... son especies de vampiros ecológicos, muy, entre comillas, vegetarianos, pero al chupar la savia, así como al chupar la sangre de los otros vampiros, pues ahí ya no hay planta que sobreviva. Si usted le saca toda la savia a una planta, entonces ellos, estos chupadores, hacen daños muy graves. El principal de ellos en pastos está el salivazo, uniendo los pastos. Están los cicadélidos, que son los famosos loritos verdes de pastos. Los chinches, la salivita miel de los pastos, por su importancia como plaga en pradera, la vamos a ver aparte. Vamos a describir primero las otras especies. Estos loritos verdes son homópteros, digamos hemípteros, ya el homóptero pasó a ser hemíptero, cicadélidos. Cuando uno camina en el pasto, ellos se mueven, les dicen saltahojas. Pueden ser plagas crónicas, generalmente ellos viven ahí, pero a veces pueden dispararse de forma aguda. Desde pequeñitos, este juvenil de lorito verde, ustedes pueden ver aquí al lado derecho inferior, esas son los excrementos del bicho. Ya tienen alitas, son estadios, recuerden que estos son incompletas, o sea, son fases ninfales o instares, y el daño es bastante grave cuando no se tiene un buen manejo de la pradera. Pues, prácticamente al chupar van secando la hoja y agotando toda la nutrición de la planta. Tenemos otro género de esto, el género más común es en pastos, en gramíneas forrajeras, el género Poasca, varias especies de Poasca, hemimetábolos. Se observan con bastante frecuencia en praderas de todos los climas. Cuando uno hace el jameo, recoge los insectos y los mide en un estéreo, se observan bastante estos en Poascas. Y luego en importancia le sigue el Draculacéfala. Estos dos, el Poasca y Draculacéfala, son principalmente de praderas de clima medio y clima cálido. Aquí vemos otro Draculacéfala, miren que la parte anterior es en forma de lanza, o sea, el Poasca es más redondeada la punta de la cabeza. Y el Exitianus es el lorito verde de tierra fría, de praderas de clima frío, aunque no es verde, es parecido al Poasca, pero es del género Exitianus.
Tenemos una otra plaga que se llama chinches. Son hemípteros de familia Stingidae, Pentatomidae, Ligaidae, Coreidae. Se denominan chinches del encaje, generalmente están en la en el envés de la hoja. Son muy numerosos chupadores de la familia Tingidae, por eso se llaman chinches del encaje, porque esto realmente es espectacular, es muy bonito, parece hecho a mano con una aguja de crochet. La familia Tingidae, de la familia Pentatomidae, inclusive este verdecito, este pentatomio, se observa mucho en Medellín en los jardines, este otro bastante bonito. Estos son chinches chupadores. Ligaidae, estos chinches, la familia también. Entonces van con bastante frecuencia en praderas, en jardines. Y los Coreidae, la familia Coreidae, también otros picuditos chupadores. Y hacen un daño muy grave porque generalmente como trabajan en el envés de la hoja, cuando chupan la savia de la hoja empieza como a, por la haz, empieza a ver como arrugada, como un repollamiento de esa hoja. Entonces cuando uno revisa ataque por plagas debe voltear la hoja. Porque usted no está viendo aquí, en la haz está viendo insectos, pero el daño se está haciendo en el envés y produce este efecto morfológico en la hoja. Este es un daño por unos chinches en maíz, mire, también ataca a hoja angosta, gramíneas. Daño por chinche en semillas de soya. Tenemos el chinche de los pastos, Ocularia seni, que es el principal insecto plaga de clima frío, de praga de clima frío. Es un chinchecito bastante durado, es un chupador muy, muy agresivo. Tiene la apariencia de un zancudo. A este chinche, como al bión de los pastos o salivazo, por su importancia, lo vamos a tratar aparte. Entonces, resumiendo, las pérdidas causadas por los insectos que atacan el follaje son pérdidas en la cantidad de forraje, deterioro de la calidad y pérdidas de palatabilidad del forraje, especialmente cuando los chupadores hacen el daño, pierden mucha palatabilidad o gustosidad del forraje. Esto se observa mucho en praderas de clima frío con la granular. Obviamente hay deterioro de la calidad, tanto porque se chupa la savia, porque se come parte del forraje, se disminuye mucho el forraje disponible para los animales. Hay pérdida de superficie fotosintéticamente activa, o sea, esto también genera debilitamiento de la planta, no puede generar reservas. Y por último, ya para dejar esta primera parte del capítulo, las plagas de la raíz son principalmente termitas y las tizas son jojoyes y el chinche de los rizomas que vamos a ver también enseguida. El jojoy, estos son nombres comunes, o gallina ciega, o chiza, o cabeza arriba. Este sí hace metamorfosis completa, de huevo a la larva, luego en pupa y luego al adulto, que sigue el ciclo. Siempre la pupa o crisálida la hacen en cocones de barro en el suelo. Esta parte del ciclo de vida, me disculpan, la voy a presentar en el control, cuando hablemos de control. Ellos ponen los huevos en el suelo, generalmente en marzo, cuando empiezan las lluvias, por eso en una región del oriente de Antioquia se le dice gusano
Marceño. Ellos salen, comienzan a comer raíces, y mientras haya raíces, pueden durar muchos meses comiendo raíces y desarrollan un gran tamaño hasta que ya luego se acaba la alimentación y ellos empupan en el suelo. Las especies más comunes son la Filófaga menetresi, la Filófaga obsoleta y la Dicinetus, por lo menos más comunes en pastos. De estos, ustedes saben que hay 260.000 especies, entonces es una cosa impresionante la cantidad de especies de coleópteros. Pero este Filófaga menetresi, Filófaga obsoleta y Dicinetus son uno de los más importantes en pastos. Este es el Filófaga obsoleta, que todos lo conocemos. Hacen básicamente el daño cuando están en forma de larva, que es la chisa, el Filófaga menetresi, que llega a ser un animal bastante grande. Es consumido por la gente, es una costumbre de los campesinos, los indígenas, consumir estos bichitos. El Dicinetus es más de clima más caliente, también causa grandes daños en su base de larva, como oruga o larva, sus moras como de raíces. Este, el Eleuterobola bidentata, ya es trozador, ya no come las raíces, sino los tallos. El Eleuterobola bidentata. Y hay otro que yo no traigo aquí, es para diferenciarlo, tratar de diferenciarlo para que no acabemos con él, que es el saprófago, que es un insecto que nos recupera y nos recicla todas las heces fecales de los animales en pastoreo. Este cucarón saprófaga y la cognata escarabeoides son cucarones benéficos estercoleros, como este Geotrupes estercolarius, que es uno de los grandes recicladores de estiércol de la naturaleza. Descomponen las boñigas o las bostas de los animales herbívoros en días o en horas. Descomponen esto. Es para que no lo vamos a, digamos, a acabar creyendo que todos los cucarones son plagas. Esto es un ataque de mojojoy en el pasto panameño en Chiburodó, en una finca. Esta foto me la mandó el estudiante hace varios años que estuvo allá. Esto es una cosa impresionante. Como ellos se comen las raíces, pues usted levanta el pasto fácilmente, como si fuera un tapete, y podría vender los espedones. Esto fue en Chiburodó, en una finca, en una zona bastante húmeda. Usted descubre esto y las aves pues, silvestres, los pájaros, los consumen, las gallinas, son mucha voracidad. No olviden cómo se desprendía el pasto. Simplemente ellos hacen un corte de las raíces, como si se pudiera cosechar el césped. Ya cuando comienza a llover, ya las larvas mueren por ahogamiento y por depredación. Las termitas son unos insectos sociales muy parecidos a las hormigas, que son especializados en consumir especialmente la celulosa de las hojas, de las plantas, de la madera. Es muy importante anotar que hay termitas subterráneas, hay termitas aéreas, las que hacen los famosos brindes o termiteros. Pero hay unas que no se ven y son gallinas que están dentro de suelos subterráneos haciendo unos daños muy graves. Entonces hay que tener presente eso, los diferentes tipos de termitas. Este es un típico termitero de tierra caliente de la chineta de la Candelaria, que es Caucasia. Ellas mastican ese barro con una saliva sedimentante y entre todas las millones de obreros van construyendo estos termiteros o blindes, como se les dice en la región caribe colombiana. Esto es durísimo, esto es más duro que un cemento, hay que darle muy duro con una herramienta para destruirlo. Solo las garras de los osos termiteros y hormigueros son capaces de abrir esto. Aquí lo abrimos con un machete, ellos observan las termitas en sus galerías.
Bien, estuvo muy interesante, hice todas esas galerías, es todo durísimo, realmente es un trabajo extraordinario de la naturaleza. Bien, ahí se ven cientos de obreras, de termitas. Ellas hacen esto junto a un poste de un corral o de un potrero y se le consume prácticamente todo el fuste. Ellos son capaces de desdoblar esa fibra, esa lignina, a partir de protozoos que tienen en su tracto digestivo. Hay termiteros gigantes en las sabanas de África de muchos metros. En la costa vas a ver un termitero hasta de un metro, pero en África ya son de varios metros. Son muy típicos de zonas de sabana, de pasturas degradadas, de zonas donde hay praderas nativas. Hay mucha invasión y cuando hay mucha invasión de estos termiteros, pues se quita mucha área útil a los potreros, además de que dificulta mucho las labores de manejo. Y destruir esto es bastante complicado, porque esto queda verdaderamente como concreto natural, estos termiteros. Las especies más comunes en pastos está la Cornithermes cumbrans. Ustedes ven ahí que está su construcción en proceso, están ahí cementando, haciendo su construcción con verdaderos obreros. También hay termitas caseras, las que atacan a la madera, que se llama broma en términos comunes. Esas son pues de otro género, de otra especie. Y si termes molestos, ellos son capaces de desdoblar esa madera, de acabar con una cerca de, si no se inmuniza bien, acaba con un cerco vivo, o cerco muerto de madera, también el poste de madera por acá. Por último, este chinche de los rizomas o de las raíces, que es un chinche que vive entre el cuello de la planta y la raíz. Metamorfosis incompleta, es muy dañino, tiene un olor característico como agrajo. Se observa más que todo en clima cálido y medio, que ya pues, por el calentamiento del clima, hasta en tierras frío o moderado se puede observar el visus. Bastante dañino, porque no se observa a simple vista, entonces muchas veces aparece el daño ya cuando la pradera está muy afectada. Viven dentro del suelo, pero para vivir dentro del suelo tienen que ser suelos arenosos, suelos ricos en materia orgánica, que tengan buena porosidad. Metamorfosis incompleta. Y este es un bichito que ataca más que todo el piemonte llanero, llanos orientales, pero es muy voraz, se llama chinche cavadora, no chinche, perdón, sino chinche cavadora, es Scaptocoris minor. Tiene unas poderosas patas con las cuales llega pues a profundizarse bastante. Muy bien. Hasta aquí entonces, estudiantes, llegamos. Les agradezco mucho la atención en esta primera parte de saber el profesor Julio Echeverri Gómez, de Pastos y Forrajes, Zootecnia, Universidad de Antioquia, Medellín. Muchas gracias.